En el día de hoy voy a intentar sobrevivir en una isla tropical gobernada por un dictador completamente loco. Tendré que fabricar las armas más poderosas y domesticar a las bestias más salvajes para proteger a mi pueblo y derrocar el régimen de Antón Castillo. Muchachos, bienvenidos de vuelta a mi isla tropical. En el día de hoy vamos a estar continuando nuestra historia. Vamos a ir junto a nuestro perrito Chorizo a buscar unos cuantos militares a los que matar y unos cuantos animales a los que cazar. Muchos de vosotros queréis comeros a Chorizo. Como a alguien le pongo una mano encima, os juro que os reviento la cabeza. ¿Me estáis escuchando? Actualmente tenemos dos misiones que podemos hacer. Tenemos una de Camila y otra de su padre. Vamos a elegir la de Camila porque es de menor nivel, que está por aquí, por el campamento, que es una zona que desbloqueamos el otro día, en la cual podamos montar diferentes tipos de cabañas o puestos en los cuales mejorar nuestro equipamiento. Incluso hay una zona para peleas de gallos drogados, que probamos el otro día y ganamos con nuestro muyallo Balboa. Esta de aquí es Camila, que no sé qué narices está haciendo. ¿Le estás pegando al árbol? Tú no estás bien de la cabeza. Necesito ayúdame a atrapar al teniente en la isla privada de José. Perfecto. Soldado. Tenemos que ir en aquella dirección. No tenemos ni siquiera un caballo. No hay coches. No hay una mierda. Creo que puedo pedir un coche. A ver si me lo trae el mecánico. Aquí, aquí. Para. Quieto. Ahí estás. Perfecto. Muy bien. Déjamelo. Vamos, Chorizo. Venga, baja tú. Cuídalo bien. Y yo me meto para el del conductor. Chorizo, sube. Perfecto. Ya estamos. Cuidado. Damos marcha atrás. A ver si no me caigo por el barranco. Ahí nos vamos, tenemos que ir en aquella dirección, a unos 800 metros. Ok, let's go. Seguramente me la pegue porque sigo sin la maldita licencia, pero no pasa nada. Cumbia Muyayal, cuidado. Dios, Chorizo, vas bien, no me vomites en el coche. Como vomites te juro que te parto la cabeza, te quiebro el cuello. ¿Qué es esto? Aquí hay vacas, ¿pero qué hacen vacas en la carretera? ¡Se te escaparon las vacas! ¡Qué tonto eres! Te escaparon, no estés triste. Tranquilo, que yo te lo soluciono. Ya está, ya no está triste. ¡Vámonos! Ya sabéis que podéis dejar vuestro like en el vídeo para que continuemos esta insana serie. Y si le dais mucho apoyo, traeremos un montón más de vídeos. Y en los comentarios... ¡Dios! Me acabo de reventar. Chorizo, ¿estás bien? En los comentarios me podéis dejar qué animales os gustaría que cazásemos, porque creo que hay animales legendarios, como por ejemplo estos de por aquí, que son como cocodrilos, panteras, lobos. Ahí hay un poco de todo. ¡Cuidado! De verdad... Voy a acabar reventándome la cabeza. Tengo que ir ya a sacarme el carnet, tío. Esto no puede seguir. Ah, toma por culo. Venga, el coche a la mierda. ¡Chorizo! ¿Puedes nadar? ¡Bucea! Casi se ahoga Chorizo. ¿Tú qué vendes? ¿Vendes pescado? ¡Chorizo, ¿tú quieres un pescado? Dame un pescado, vieja. Que me des un pez. ¿Cuál es el problema? Que quiero un pez y tú no me lo estás dando. ¿Estás loco? No, no estoy loco. Dame un pez o te juro que te disparo. ¡Muévanse! ¡Tú no pites, imbécil! Ahí hemos quedado con Camila, en ese muelle. ¡Cuidado, amigo! ¡Este no es el que me robó el coche el otro día! ¡Vamos! ¡Apártate, Jim! Amigo, ¿estás bien? ¡Sí que es! ¡Cuidado! ¡Que me robaste tú el coche el otro día! ¡Que me acuerdo de ti! ¿Tú qué te crees? ¡Que soy tonto! Si me apuntas, se te va a armar una bronca. ¡Ajá, eso! Por robarme el coche el otro día. Imbécil. ¿Viene Camila por ahí o qué? En un estamos bote. Arriesgando mucho por un teniente. Si vas a quejarte, empieza a nadar. No, prefiero ir en el bote. Dale, dale. Préndela ahí, Camila. Nos vamos. ¿Y Chorizo? ¿Qué bote. Chorizo? ¿Qué? Se ha caído al agua. No, lo robé. ¿Qué se cayó Chorizo? ¡Chorizo! Pues ahí queda. Si se lo come un tiburón, pues se lo comió. A ver, ¿a dónde me estás llevando? ¿A esa isla de allí? ¿Dónde narices estamos? ¿Me lo vas a explicar ya? Para la barca por aquí. Coño. Ala, fumándose un porrito de Rufus en medio de la hierba. Esto es increíble. Para vivir. Ya no puedo fumarme lo nuestro. Come mierdas. Está loca. Camila está loca, tío. José Castillo, el pequeño Napoleón. ¿Qué pasó? El imbécil de José Castillo. El maldito sobrino de Castillo. Ese nos lo tenemos que cargar, ¿eh? Lo veo y no lo creo. ¿Quién es ese que va con él? Un científico. Con el teniente que estábamos buscando. Parece que es un científico. Eliminemos a José. No, no. Podrías dispararle al teniente. ¿Por qué no quieres que nos carguemos a José? ¡No! ¿Qué hace? ¡Pero está loco el José! ¡Hala! Nuevo teniente. Coño. Está completamente esquizofrénico. Oye, por ahí. Ah,
han cambiado los planes de repente. ¡Chorizo, has llegado nadando! ¡Muy bien, pequeño! Tranquilo, vamos a cargarnos los dos a todos los militares. No ladres, tonto, que nos van a escuchar. ¿Veis esos militares de ahí? Hay que matarlos. Le vamos a decir a Chorizo que vaya por ellos. Y mientras él los distrae, yo les pego un tiro en la cabeza. Concentración ahora. Voy a tener que ponerme el francotirador. ¡Chorizo! Los dos fuera de uno, chaval. ¡Madre mía! ¡Qué buena, Chorizo! ¡Qué buena, niño! Vaya colateral nos acabamos de hacer por la cara. Y ahora lo suyo sería sacar el móvil y ver si hay algún militar por aquí. Ese está viniendo hacia aquí. Vale, está fuera. Ese lo va a ver, ¿eh? Vale. Está fuera. Allí hay otro. ¿Fuera? ¿Cuántas balas me quedan de Franco? Poquitas. Tengo que cambiarme ahora el fusil. Ahí viene el perro. Cuidado, Camila, que nos ven. Ok. Creo que no queda nadie. Vamos a por lo que vinimos a buscar. Al tipo del muelle. Este es, amigos. En este papel dice que José tiene una isla al norte de la villa. Así que tenemos que ir hasta allí. ¿Qué hace este militar aquí? Y otro, ¿eh? Cuidado. Este tiene lanzacohetes. Y perrito también tenía. Perro malo. ¡Shh! ¡Quieto! Tranquilo, Chorizo, estamos a salvo. Casi se me quema el silenciador, pero bueno. Esta debe ser la casa de José. Ok, no sé si tendrán cámaras. Cuidado, perro. Bueno, perfecto. ¡Madre mía, soy el Hitman, loco! Chorizo, tranquilízate, que vas corriendo demasiado rápido, que te van a ver. Para quieto un poco. Y no mees en las farolas, que te vas a electrocutar. Allí tenéis la casa, amigos. Creo que hay un francotirador. Las fuerzas sí. Especiales. Otro militar. Uf, estos soldados están entrenados para matar, amigos. Esto ya no son cualquier tipo de militar. Hay un perro olfateándonos. Chorizo, Chorizo, no te quedes ahí, ¿eh? Estamos buscando el ordenador de José, que debe de estar dentro. Así que hay que subir sí o sí. Por aquí tenemos ángulo para dispararle al francotirador. Para, Chorizo, cállate. Sí, vale, nos vamos a equipar el franco. Esperamos a que se levante. Y ahora... Buenas noches. Vale, está muerto. Tu vaya fiesta tienen montada aquí, hermano. No veas la discoteca. El perro. Perro. Muerto. Cuidado. Me ve. Nah, está blindado. Corred. Que no me vean porque si no activan las alarmas. Ese pesado vamos a tener que eliminarlo cuerpo a cuerpo. Cuidado. Otro ahí. Ningún perro por atrás. Rápido. ¿Qué coño? Otro militar caído. Solo queda el pesado, entiendo, ¿no? Mierda, ¿y este? Voy a ir a por el pesado. Chorizo, tienes que distraer a este men. Me ha visto. Mierda. Tiene escudo. Chorizo. Chorizo, cuidado. Está fuera. No hemos muerto. No te han disparado, ¿verdad? No te han disparado. Pero te voy a disparar yo, pequeño asqueroso de la mierda. Le pego un tiro a Chorizo. Como no dejáis un like en el vídeo, le pego un tiro. Se está haciendo el muerto, tío. ¡Qué grande! Chorizo, ven, que vamos a bailar. ¡Yeah! ¡Vamos, Choricito! ¡Yo, yo! Vaya piscinito que tenía José. Mira, las hamacas tiradas en la piscina. Vaya fiesta se montaron aquí, loco. Camila está hackeando. ¡Qué idiota! Vaya retrasado. Veamos qué encontramos. El pequeño tiene una maldita cámara de torturas repleta de parias. Está debajo del faro al sur de aquí. Camila, yo voy a liberar a los esclavos. Tú tranquila, tú quédate aquí y consigue más información. Vamos, Chorizo. Es hora de liberar a la gente. Es hora de liberar a los pequeños muchachos atrapados en el sótano por el dictador imbécil. Chugucha, chugucha, cha, chugucha. Eo pasiño do rufiño. Coporriño na mao. Pillamos el smartphone, vamos a hacer fotos a los militares caníbales tragédicos. Tranquilos, amigos, esto va a ser rápido. Uno fuera. Y este nos va a ver. Chorizo, cuidado, agáchate. Nos acercamos por aquí, se asoma y... ¡Adiós! ¡Bum! En toda la cabeza. Hay alguien más por aquí, ¿verdad? No vas a dar la alarma, crack. Shh, me ha visto esta. Chorizo, cuidado que te golpean. Cuidado la espalda. Puede que vengan más por abajo, ¿eh? Vamos a meternos por aquí, por la esquina. ¿Alguien más? No, ¿no? ¡Adentro! ¡Hola! ¿Dónde estáis, amigos? Madre mía, la foto del Antón Castillo. Uf, aquí hay un militar, se le ve la sombra. Despacito, cuidado. Que no nos vea. Tranquilos. ¡Ayuda! No hay otro militar. ¡Come mierda! ¡Amigos!
Sois libres. Por favor. Oh, no. ¿Y si os disparo, pequeñas mierdas? ¿Y si os disparo a todos y cada uno de vosotros? No, porque si no, me riñen. Os voy a liberar. Venga, que sois libres. Espada. José usaba este lugar como su propia pequeña cámara de tortura. Aparta, chorizo. Tenía varios retenidos aquí, pero los liberé. ¡Chorizo! No debería sorprenderme. ¡Año culo, gordo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese científico singao que vimos antes. Vale. El laboratorio está en Redmira. Te veo ahí. Bien. Perfecto, tenemos que ir a por el científico en Redmira. Pero antes de nada, vamos a tener que volver al campamento para hablar con Carlos e intentar hacer su misión. Carlos, estoy disponible. A ver, ¿qué quieres que haga para ti? Vas a ayudarme a sacar a Miguel de la cárcel. Oh, perfecto. Vamos a irrumpir en una cárcel y sacar a Miguel. Roba un camión de parias del ejército. Los he visto en las carreteras principales de Costa del Mar. Y os preguntaréis, David, ¿y cómo vas a hacer eso? No os preocupéis, pequeños muyallos. Soy un maestro asaltante, un maestro atracador de camiones. Suavemente bésame, chorizo, que quiero sentir tu labio besándome otra vez. Creo que me están siguiendo los militares. No pasa nada, cracks, los dejamos atrás rápidamente. David Toretto nunca se rinde. ¡Familia primero! ¡Buah, vaya de rap, increíble! Vale, es este camión, ¿no? Vamos a dejar este coche en medio de la carretera. Chorizo, nos cambiamos de coche, venga, a ver. Vamos. Chorizo, ¿tú has subido al camión? ¡Sí! Vaya salto, ¿no? Tenemos que ir a recoger a Carlos a esta gasolinera ahora. Las gallinas, apártense. Carlos, ¿hola? Estoy cerca. Bien, estaciona el camión dentro del garaje. Vale, patrón, lo aparco marcha adelante. Así. Perfecto, ¿no? ¡Épale, patrón! ¿Qué hace disfrazado de militar? Bueno. Qué grande el Carlitos. ¿Y yo qué voy? ¿En el vagón? Y Chorizo, que lo estamos dejando otra vez, que se queda allí, Chorizo. Antes era una escuela. Nadie piensa en él, tío. Nadie piensa en Chorizo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 8 meses, o quizá más, pero contaba con Miguel. Nos apoyamos mutuamente. Es el cabrón más fuerte que conozco. Lo crié como si fuera mi hijo. Le enseñé a boxear y casi llegó a ser señor Yara antes de que nos capturaran. ¿Cómo lograste escapar? Camila se coló una noche, rebanó a 3 guardias, recibió 2 balazos en el hombro, tomó a un rehén y nos liberó a Phil. Dios, cerrando la Camila. Suena algo que haría Espada. Así es, mi chica. Pero no pudo encontrar a Miguel y las cosas se pusieron muy intensas. Por eso lo dejamos atrás junto con otros de los nuestros. Tranquilos, lo rescataremos. Estamos cerca, silencio. No, cállate, cállate, tira. No sé, los guardias se lo llevaron a un lugar de la prisión. ¿A dónde? Mierda, se acabó, vámonos. Dale, iré por Miguel. Si te atrapan, serás tú contra todo el puto ejército. No pasa nada. Está bien, papá. Ya dejé los pañales. Estás loco. Nos vemos en la gasolinera cuando lo encuentres. Suerte. Go. Chorizo y Davis en la cárcel. Este muy bien. Uno por aquí. Otros allá. Y a mi espalda no hay nadie, ¿verdad? Parece relativamente sencillo. Aunque se puede complicar. Uno fuera. Ahora tenemos un problema. Aquí hay demasiada gente. Vamos a mandar a Chorizo ahí. ¡Venga, Chorizo! Y rápidamente vamos a ir a esta posición. Chorizo los distrae. Y yo con este fusil me los cargo. Vale, primero este, este y este. Bien, bien, Chorizo, muy bien hecho. El médico que está allí al fondo. No lo vamos a poder matar porque está muy lejos, ¿verdad? Nos van a dar, nos van a ver. Uf, cuidado que hay otro allí. Estos dos seguramente encuentren a Chorizo. Uf, que me ven. Tira, 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 tira. Mierda. Va a alertar a los otros. Cagamos. Cagamos. Buena, Chorizo. Aquí hay prisioneros. Chorizo, ven aquí que te van a disparar. No tengo la tarjeta. No puedo sacarte de ahí por ahora. Espera un momento. Chorizo lo distrae. Yo me escondo aquí. ¡Eh! ¡Chorizo, ven! ¡No! ¡Lo va a matar, lo va a matar! ¡Nadie le hace daño a Chorizo! No te ha hecho pupa, ¿verdad? No te ha hecho nada. ¡Tienes un tiro aquí, en la cadera! Necesitamos un veterinario. Alguien aquí en el chat o en los comentarios. Manden currículum de veterinarios, por favor. Y ahora tenemos que llegar hasta la oficina para encontrar la llave de seguridad. Sala de mando. Puede que sea aquí. Vamos a levantar la alarma por si acaso. Sí, esta es la llave. Recogemos y vamos a liberar al Miguelito. ¡Miguelito García! ¡Miguelito! Tengo la tarjeta para liberarte. Carlos Montero me envió. Ven, Miguelito. Suba al carro. Suba al carro, cabrón. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, cuidado que le disparan. Cuidado que le dispara desde el caballo. Hombre, que te parió.
está fuera. Rápido a la gasolinera, reunirnos con el Carlos. Con el patrón. Aquí grande está, patrón. El señor Yara, vamos, sube. Sí, hermano. Sabía que vendrías por mí. Y estamos de vuelta en el campamento, cocinando un pedazo de cerdo en una hoguera. Tocando la guitarra con Wellington Q. Y cantando con chorizo. Porque Miguel ha regresado. Infelices. Pensé que solo tenían raciones. ¡Qué idiota! Miguel. Yo lamento no haber ido por ti antes. Lo intenté. Sabes que no te olvidaría. Basta de cuentos, Carlos. Hacemos lo posible por sobrevivir, Irma. ¿Qué pasa? ¡Ey! Camila y Miguel tienen algo, saben algo. Pásame. Hay algo entre esos guitarra. Dos. Bueno, bueno, dale, Miguel. ¡Toma! ¡Ole! Gran trabajo, turista. Cuando te vi quería destriparte como a un cocodrilo, pero... Lo sé, amigo. Ahora eres un montero, Dani. Ok, let's go. Nos Gracias. Hemos ganado su confianza. Entonces, ¿te llamo papá? Cállate y bebe. Buenísimos días. Chorizo, déjate lamerme la cara. Ya me despierto ahora. No seas pesado. Qué pesado eres. Creo que tenemos que ir a hablar con Philly. Necesita que hagamos una misión para grandes, él. Consígueme munición, héroe. Mucha amigos, munición. Necesito que robes un camión de munición militar y me lo traigas. Perfecto, suerte. Philly. Quiero este quad. Chorizo, ¿vienes detrás? ¡Chorizo, te han atropellado! Chorizo, espérame aquí. Voy a por ese camión. Casi asesinas a Chorizo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! He perdido el camión. Casi me revienta. ¿Y esta vaca? ¡Tum! ¡Dios! La vaca tetuda. Chorizo, ¿subes o no subes, tío? Ahí te quedas. Una cosita que queda entre nosotros ahora que no está Chorizo. Creo que Chorizo está vendiendo porrito tech de Rufus. Si lo veis vendiendo por las esquinas y traficando con cositas, avisadme. Ese Bien. Es el camión, ¿no? Vas a hacer llorar al bebé. Uah, hay muchos militares, ¿eh? Vamos a probar a reventarlos. Adiós. Uno a uno. Sin que se den cuenta. Otro fuera. Cuidado, esa nos va a ver. Nos ve, nos ve, nos ve, nos ve. No. Tío, se me queda parado el ratón. No me funciona. ¿Qué está pasando, tú? Ese está fuera. Uf, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Chorizo! ¡A Chorizo no se le toca, pedazo de imbécil! Estás muerto. Vamos a subirnos al camión. Philly, ¿a dónde llevo esto? Un poco de música, choricito. Yay, yay, yo, yo. A ver, ¿dónde te lo tengo que dejar, hombre, imbécil? Allí. Bien. Volvió el héroe. Sí. Aquí me hallo. Está loco, está loco. ¿Qué pasa aquí? La magia de Philly, bebé. Coño, ¿casi muero por espuma de empaque? No, 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 no. Oro blanco. ¿Qué dices? Es difícil de conseguir y arde como el infierno. Todo tiene un propósito distinto. Incluso tú. No entiendo a Philly, está demasiado loco, amigos. Y ahora yo creo que deberíamos ir hacia esta dirección porque por aquí está Camila esperándonos. ¿Qué pasa, Chorizo? ¿Estás alegre? Eso es porque le he contratado un nuevo seguro de vida de 1 billón de cucarachas. Seguramente lo mate, lo apuñale para que me den las cucarachas, para que me den el dinero del seguro. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Dios! ¿Está bien esta chica? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Necesitáis ayuda? Dios, tremendo coche, me lo voy a llevar, ¿eh? Sí, 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 este coche me lo llevo, chaval. Es que se están pegando ahí, tiros. ¡Hala! ¡Toma! ¡Accidente en cadena! Y ahora chocará el camión de los militares también. Chorizo, ¿tú estás viendo la que se está liando allí? ¡Lo que corre este coche, chaval! Este lo tendríamos que llevar a un garaje para quedárnoslo, ¿eh? Sería increíble. ¡Aparta! ¡Aparta, hombre! Ah, tenemos que subir allí arriba. Perfecto. ¿Qué pasa, Camila? ¿Y por qué buscas ¿Qué estás tanto viendo? A este tipo? El come mierda revisa todas las hojas del proceso del viviro. Si jodemos las hojas, jodemos la medicina contra el cáncer. Jodemos la operación de Napoleón el Pequeño. Lo ridiculizamos delante de su tío Antón. Me gusta. Son muchos. Es un buen plan. ¿Cómo hacemos esto? Matamos soldados hasta encontrarlo.
luego? Y luego matamos más soldados. Simple. Me parece un buen plan. Cuidado que nos está viendo el francotirador. Debo avanzar con cuidado. Hay uno por allí y otro por aquí. Guay, hay otro francotirador allí al fondo. Esto está plagado de soldados. Ojo. Cuidado, otro tiro más. Vale, está muerto. Nadie lo ha visto, creo. ¿Le meto a ese o qué? Perfecto. ¿Lo habrá visto el otro francotirador? No creo. Intento darle desde aquí. Sería increíble, ¿no? Vale, le he dado. Otro más. Uno último. Perfecto, no le ha dado tiempo a alertar. Choricito, ¿es alguien por aquí? Cerca, por el suelo. Yo no veo a nadie. Deben de estar en medio de los edificios. Debe de haber bastantes guardias. Ah, incluso tienen tanque. Podemos robar el tanque, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Me han visto, me han visto. Subimos al tanque. Se acabaron las tonterías. Ok, let's go. Uno fuera. Empiecen a salir, militares. Empiecen a salir. Mierda, han activado las alarmas. Viene por ahí un camión. Están fuera. ¡Chal! Detengo. ¡Fuego! Bueno. Vamos a salvar. Mira, no te preocupes. Confía. ¡Chorizo! ¡Chorizo, no! ¡Le estaban quemando! Casi eres una salchichita a la parrilla, ¿eh? Toca conocer al científico, amigos. A ver, Albert Einstein, ¿dónde estás? ¿Dónde está Albert Einstein? ¡Aléjate de mí! ¿A dónde vas, flipadito de la mierda? ¡Mierda! Sí, mierda. Te ves muy jodido, hermanito. Alejandro Montero. ¿Hermanito? ¿Cómo? ¿Casamos a tu hermano todo este tiempo? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro, vamos. Regresemos a casa. ¡Vaya traidor! Alejandro. ¡Suéltame! ¿Por qué estará ahí? Estará ahí para intentar curar al padre. ¿Qué es esa pelea? ¿Qué es esa pelea de...? ¿Qué estáis haciendo, pedazo de imbéciles? ¿Sois tontos los dos o qué? Pero esto es increíble. ¿Qué carajo, Ale? No iré a ninguna parte. Te lo dije antes y te lo diré otra vez. Yo creo en Castillo. Pero este creo chaval es tonto. Creo en el Viviro y en José. Él trabaja por el futuro. Napoleón el pequeño es un esclavista. ¡Está loco! Lo dice quien intenta secuestrarme. Cambiaste de nombre. Cambiaste de uniforme, pero sigue siendo un Montero. Y papá sigue con un machete en el culo. Y tú sigues corriendo por la selva como cuando eras niña. Solo que ahora matas más gente y te haces llamar. ¿Cómo era? ¿La espina? La espada. Qué ingeniosa. ¿Qué? ¿Ahora vas a apuñalarme? Papá está enfermo. No me importa. Papá me dio la espalda hace mucho y lo sabes. Oh, shit. La familia es lo peor. Dramón, ¿no? Pedazo de drama. Separémonos. No le digas nada a papá. No, no, tranquila, que va, yo no le voy a decir nada. ¿Escucháis eso? Es la música del régimen del dictador Pitufo. Hola. Hola, ¿estás bien? Sí. Nunca te agradecí por ayudarme. No te preocupes, Camila. No fui muy honesta contigo. Está bien, me alegra saber la verdad al fin. Me preocupaba que no quisieras ayudarme si descubrías que mi hermano era militar. Es un traidor. Sí, pero sigue siendo familia. Vuelve pronto al campamento. Hay trabajo pendiente. Vale, crack. Esto es metal, ¿no? 14. Buah, creo que nos da para hacer lo del arco, ¿eh? Aquí estás, capataz. A ver, vamos a hablar tú y yo. Quiero crear una guarnición de guerrilleros. ¡Wepa! ¡Armería! Arco recurvo. Cuesta 550 pesos yaranos. Lo voy a comprar. Chorizo, ¿quieres probar un flechazo? ¡Toma! Para, que fue sin querer. Dame la flecha. ¿Estás bien? Te prometo que no lindo quería. Perrito. No, tranquilo, tranquilo. No estés triste. Ay, ya está contentito. Uy, hay lío aquí. ¿Cuántas veces iremos al rescate, papá? ¿Cuándo se acabará esto? Camila, es la familia. Yo digo que los dejemos. Y yo digo que no digas nada. Este no es tu maldito campamento. ¿Qué sucede? José tiene a nuestra gente. Los colgará en la Plaza Verdera. Los atraparon por su culpa, carajo. No. Eso es tu culpa. ¿Cuántas veces te lo dije? Deben aprender de nosotros el significado de ser guerrilleros, pero tú nunca escuchas. Debes confiar para que confíen. Eso no me gusta. Y bueno, ¿entonces los vamos a abandonar? Carajo, yo sé lo que se siente. Oh. Un grupo. Nosotros.
Los rescatamos y matamos al que se interponga. José estará con los militares. Hay que tenerlos en la mira. En la iglesia hay un campanario. Desde ahí se puede ver todo. Quédate en la torre la noche anterior a la ejecución. No dejes que nadie te vea subir. Tengo lo ideal, héroe. Oh. El rifle de Philly con mira de gran alcance. Se viene francotirador guapardo. Yo vamos a la plaza. Philly esperará en la torre de radio. Y sin teléfonos. Perfecto. Me gusta, Carlos Patrón. Ojo de Vitoretto, increíble. Una estatua al gran Marcelino el cangrejo. Necesito encontrar a los otros animales de compañía. En los comentarios podéis dejarme cómo encontrarlos. La verdad me haría bastante ilusión conseguirlos a todos. Vamos a aparcar esto por aquí. Tenemos que llegar hasta allí sin que nos vean, porque si no se va a liar parda. Creo que puedo entrar por aquí. Subir al techo. Vale. No se callará el José Castillo de mierda, tío. Por favor, que apaguen el megáfono de mierda. Aquí tiene que estar el rifle. Se disponen a matar a inocentes. Y no lo vamos a permitir. No, compañeros. Hoy no será el día de vuestra muerte. Aquí estamos está en posición. David el francotirador. Aquí estoy. Dejaré el motor encendido. Suerte. Todos listos. Tienen hasta tanque, loco. Ahí está. José en la mira. Dispara cuando te diga. Compañeros y aranos, hoy me honran con su presencia. Así como yo. ¿Te imaginas que fallo? Con la mía. Aquí. ¡Tenemos a los falsos yaranos! ¡No tienen cabida en nuestro paraíso! ¡Es el hijo! ¡Tienen a Alejandro! ¡Cojones! ¡Como castigo! ¡Tranquilo, tranquilo, Carlos! ¡Crímenes! ¡Los colgaremos del implacable brazo de fuego de Yara! ¡No podemos fallar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué hacemos, Carlos? ¡Carlos! ¡No! ¡Coño! ¡No! ¡No va el rifle! ¡No va el rifle, Philly de mierda! ¡Philly de mierda! Alguien ha tendido una trampa. Van a matar a Alejandro. Van a matar a Alejandro. ¡Que alguien haga algo! ¡Que alguien haga algo ya! ¡No! ¡Arre, arre! ¡Vamos, patrón! Se está liando, bueno, la que se está liando. Philly es un traidor. Philly es un traidor. Trucó el maldito rifle. Casi te pierdo, cabrón. Vale, Alejandro está a salvo. ¡La torre, idiotas! Cuidado, nos ven, nos ven, nos ven. Mierda. Mierda. Corre, patrón, corre. No mires atrás. Tiene una bomba. ¡No! ¡No, patrón! ¡No! ¡Patrón! Morirá si nos quedamos. ¡En marcha! ¡Espada! ¡Espabila! ¡Camila, espabila! Yo me encargo. Tú me cubres. ¿Entiendes? Esa cara de Alejandro. ¡Lo tengo! ¡No dejan de venir! Chavales. Medicinas. Nadie más en la iglesia. Vienen militares, ¿eh? Yo lo cargo, yo lo cargo. ¡Vamos! Billy, marca el camino. ¿Dónde estás? No lo puedo Te creer. Sigo. Este lugar está más caliente que las bolas del diablo. Tenemos a Alejandro. Está mal herido. Entendido. Cuidado. En la torre de radio. Entendido. Granada, cuidado. Recargo. Camila, espabila, Camila. Camila. Venga. A la herida. La madre que te parió, la madre que te parió, Camila, la madre que te parió. Te tengo que reanimar rápido. Venga, arriba. Estás bien. Espera un momento. Gracias, Dani. Ni gracias ni porongas. Pillo Alejandro. Vamos rápido. Acabemos. Chorizo, cuidado.
¡No! ¡Le están pateando, chorizo! Está demasiado mamado, ¿eh? Camila, necesito tu ayuda aquí. Recargo. Me va a cagar. Vale, está fuera. Vamos, chorizos, estamos en una situación complicada, ¿eh? Camila, Alejandro se está muriendo, rápido. ¡Rápido! No vamos a llegar. ¡Te puedes mover! ¡Camila! ¡Que te muevas! ¡Que se asome este! ¡Que se asome este! Fuera. ¡Vamos, chorizo! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! Está casi muerto. ¡Dale, dale, dale, loca! ¡Otro! ¡Está fuera! ¡Sigue avanzando! ¡Sigue avanzando! ¡Camila! ¡Cállate, Alejandro! ¡Cállate la boca y ahorra fuerzas! ¿No se asoma? ¡Recargo, Camila! ¿Puedes tú? ¡Casi llegamos! ¡Vale! ¡Te sigo! Como no apures un poco más, Alejandro la palma. Sigue. Ahí está el tanque. Rápido, rápido, rápido que nos pilla. Creo que lo hemos conseguido. Rápido, mételo en el camión. Mételo en el camión y nos vamos. ¡Vamos ahora! Philly, si no has trucado tú el rifle, alguien lo ha trucado. Alguien trucó el rifle. Nos siguen. Estoy usando este pedazo de mierda tan rápido como puedo. Philly, písale. ¡Písale! ¿Qué haces? ¡Phil! ¡Por ahí! ¡Phil! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Te has chocado! ¡Phil, eres imbécil! ¡Si nos siguen los helicópteros y todo! ¡Phil! ¡Es imbécil, es imbécil! ¡Vamos! ¡Mayday, mayday! ¡Cae! ¡Perfecto! ¡En el blanco! Vienen nuestros amigos a defendernos. ¿Qué pasó, Dani? ¡Se supone que nos cubrirías! ¡El rifle se atascó! ¡Miguel me dio un arma defectuosa! ¡Carajo! Sabía que no debíamos confiar en ese Miguel. Pedazo de mierda. ¡El pinche Miguel! ¡Todo fue una trampa! ¡Pinga! ¡Maldito Miguel de mierda! ¡Nos traicionó! Quédate conmigo, hermanito. ¡Dale, dale! ¡Acomódalo en la mesa! ¿Sí respira? ¡Su corazón se detuvo! Resiste, Ale. ¡Mierda! Miguel de mierda. ¡Fili! ¡Dame un minuto! No sé lo que piensas, pero no lo hagas. ¿Cómo puedes saber que no fue tu hermano? Ya sabemos que es un maldito traidor. ¿Pero y tú cómo sabes que ha pasado algo? Eres el que sabe de explosivos. ¿Cómo has llegado aquí tan rápido? ¡Espada! Salvaste a tu papá, pero jamás pensaste en rescatarme. Me dejaste morir en ese maldito campamento. Maldito payaso traidor. Fili, creo que lo perdemos. ¿Crees que tu papá... ¿Desfibrilador con llaves? ¿Pero qué está haciendo, Fili? No es capaz de hacer cuando tiene tiempo. ¿Qué hace, Fili? ¡Atrás, héroe! Está loco. Está loco. Podría haber entregado este campamento, pero no lo hice. Malditos Montero. Estamos muertos, Camila. Mátalo, Camila. Castillo ya ganó. Mátalo. Una vida por una vida. Respira, espada. Campo de tiro privado, Aguas Lindas. Equilibra tu postura, un león se calma. Aquí está Castillo. Antes de matar. Sí, papá. ¡Dispara, mijo! ¡Qué malo! ¡Malísimo, el hijo! Tío. ¡Malísimo! Lo hizo a propósito, hijo. El hijo es buena Carlos gente. Montero murió y sus guerrilleros huyeron. Los campos de tabaco son seguros. ¡Fuego! ¡Come mierda! ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Bien! Tu primo quiere elogios, Diego. Si conociera su plan, le habría dicho,
que las raíces de los Montero se arraigaron a esos campos. Son 200 años de arraigo. Oh, tío, intentaba sorprenderte. Diego, ¿cuántos de los soldados de tu tío vienen de esos campos? 80%, papá. Correcto. Y ahora, él convirtió en mártir al más famoso de los Montero. Veamos cuántos de sus soldados quieren reconstruir el paraíso. Por favor, Antón. Esa vera de mi hijo. Corre. ¿Qué? Está loco. Corre. Está loco. Miradle la mirada, tío. Tiene mirada. Adiós. ¡Adiós! Buen tiro. Tenemos que hablar con Alejandro. Ya estás fumando, tío. Pero es increíble lo de esta gente. ¿Quieres que recupere el machete de Carlos el patrón? Gracias, Dani. Vale, pues voy a recuperarlo. Espérate. ¡Eh! Podemos cambiarle la apariencia a Chorizo. Mira qué bien te queda todo el oro. Mira cómo te brillan los ojitos. ¡Qué bien! Eres un perro pijo de mierda, Pulgoso. Voy a ir en caballo para no dar mucho el cante. ¡Toma! Increíble, ¿no? Devuélveme la flecha, crack. Vale, nos llevamos el caballito. Ten, pequeño Rufus. Chorizo, tú aquí no puedes montar. ¡Cuidado! ¡Oiga! ¡Pero bueno! ¡Camión, mierda! ¿Pero qué es esto? ¡Rufus! ¡Lo acababa de conseguir! Este lugar no volverá a ser el mismo. Lo siento, Carlos. F por Carlos, chat. Chorizo, no ladres en la casa del señor. Padre. Hola, hijo. He venido a hablar padre contigo. Pietro? Sí, Alejandro me dijo que vendrías. Correcto. Todavía recuerdo el día en que casé a Carlos con su esposa. Qué bonito. ¿Cómo pasa el tiempo? El machete desapareció. ¿Cómo que desapareció, padre? Los soldados están en su bar favorito. La Raja. Lo marcaré en tu mapa. Gracias, padre. Aquí está. Bar La Raja. Me quito el arma y vamos a entrar tranquilamente. Sin armar alboroto. Mierda, me han visto. Recargo. Tiene lanzallamas. Me quemo. Agua. Se lía. El man de lanzallamas está bastante tocado. ¿Pero desde dónde vienen? ¿Desde los helicópteros? ¡Pero esto es una locura! ¡El machete! ¡Lo tengo! Hay que pirarse de aquí. Me sigue el helicóptero. Necesito un caballo, un coche, algo. Creo que me puedo ir por aquí. Alejandro, por el monte. Ya lo tengo. ¡Ay, coño! Gracias a Dios. El machete de tu padre debe estar con un montero. Y ahí es donde se quedará. Te agradezco, Dani, por hacer lo que yo no pude. Te veré pronto. Defendiendo a su gente con su valor. Y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar. Su siembra. Qué mal canta el cabrón, ¿eh? Que te hayamos salvado no quiere decir que te queramos. Vamos, es el funeral de papá. Te estás pasando, imbécil. Carlos por Alejandro. Vaya cambio. Bueno, movida. Bueno, sí, es increíble. Increíble, en la tumba del propio padre. Alejandro. Ya hiciste suficiente. Vete. Espada. Es tu hermano. Sí, no el tuyo. ¿Qué hacen estos imbéciles? ¿Y tu pierna? No conocí a tu papá, pero mi familia trabajó estas tierras 50 años. Yo tengo información del general José. Déjame entregarte a sus tenientes. Por favor. Sapos. Necesitan otros uniformes, compáis. Muchachos, en el próximo capítulo seguiremos la historia de los Montero y seguramente acabemos con el maldito José.